prometí y lo estoy cumpliendo. Me voy a divorciar de Santa. No digas nada, Daniela. Primero quiero que escuches todo lo que tengo que decirte. No te puedo pedir que olvidemos lo que pasó porque para los dos es muy difícil. Solo te pido que hagamos una tregua, por favor. Dame la oportunidad de empezar de nuevo, por favor. Pues es que esto no es cosa de nosotros. Si por mí fuera... Yo sé que mi familia te ha hecho mucho daño, Daniela. Pero yo no lo pienso permitir. Porque de ahora en adelante... vamos a ser solamente tú y yo nuestros hijos. Pues es que eso suena bien bonito. Como si fuera un sueño. Pero si tú quieres y lo aceptas... este sueño se puede volver realidad, Daniela. Por favor, di que sí. Sí te vas a divorciar. Pero sigues siendo hijo de tus papás. Sigues teniendo todas las cosas... Eso es lo que quiero que entiendas, Daniela. Si aceptas empezar de nuevo, te lo juro que nos vamos lejos de aquí. Con una nueva vida, alejado de toda la gente que nos hizo daño, incluyendo mis papás. Por favor, vamos a vivir nuestro amor. Este amor que nos han arrebatado tantas veces. Por favor, Daniela. Vámonos. Ve por nuestros hijos y vámonos, por favor. Vámonos de una vez. Por favor, no lo pienses más. Yo sé que tú también lo deseas. Vamos a cumplir todos nuestros sueños, ¿sí? Anda. Pues es que no es tan fácil, Santiago. De veras. Tú me hiciste tanto daño con tu indecisión, con tu desconfianza. Sí. Yo sí lo reconozco. Santiago. Pero... yo te quería. Como a nadie en el mundo. Eras mi príncipe azul. Mi sueño más grande. Mi ilusión. Hicieras lo que hicieras. Sí, en cambio tú, nada más te dijeron que me había casado con otro y tú lo creíste, ¿no? Hasta dudaste que mis hijos fueran tuyos. Es que tú me lo dijiste. Que quería que te fueras, que no me volvieras a buscar nunca. ¿Qué querías que hiciera después? Después de que vi lo que hiciste en la computadora con Santa, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Eso fue una cochina trampa de Santa y mi papá, Daniela. Eso... fue una trampa y te diste cuenta. ¿Por qué no la mandaste al cuerno desde entonces, eh? Todavía cuando regresaste, cuando nos acabamos de reconciliar, cuando Dieguito se estaba muriendo en el hospital, te largaste con ella. ¿También fue una trampa? Santa. Santa era la donante que cumplía con todos los requisitos para la transfusión de nuestro hijo. Ella lo sabía y se ofreció. Pero con la única condición de que me casara con ella. Y lo hice. Me casé con Santa para salvar la vida de nuestro hijo. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta, Santiago? De que tú y yo... aunque nos estamos amando tanto... tenemos caminos bien diferentes. Tú y yo no podemos estar juntos porque hay muchas cosas que nos separan. No es cierto. Si tú me amas tanto como yo, no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Oh, Santiago. Amar para mí es confiar en el otro. El que ama no engaña. Cuando engañas, traicionas. Y el que traiciona lo que más quiere. No merece ni siquiera perdón de Dios. Es mejor. Cada quien por su lado, ¿eh? Pues de todos modos va a seguir viniendo, ¿no? Porque, pues sea como sea, es un buen padre, se preocupa por ustedes. ¿Eh? 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 Chiquito. ¿Qué tienes, Daniela? ¿Por qué estás llorando?
Es por él, por Santiago. Me dijeron que había venido a buscarte. Vine a decirme que usted ya presentó la demanda para divorciarse de Santa. El papel. Me dijo que quería que me fuera con él. Que nos lleváramos a nuestros niños. Que nos fuéramos bien lejos. Quería volver a empezar como si nada hubiera pasado. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees en sus palabras? No importa cómo ni qué palabras haya utilizado. Recuerda que siempre terminas dándote cuenta que te estaba engañando. ¿No es cierto? No sé, don Diego. Sino que ya no sé. Pues es que me dijo tantas cosas. Yo supe la razón por la que se casó con Santa. Fue para salvar a nuestro bebé. Ella fue la que donó la sangre para la operación. Don Diego, pues ¿qué hago, Daniela, haz lo que te dicta el corazón. Escúchame y escúchame muy bien. Anoche cometí la estupidez más grande de mi vida al involucrarte en mi venganza. Me equivoqué. Porque tu naturaleza es muy pura. Tan pura como era el... como debió haber sido la naturaleza de tu madre. ¿Quién sabe, don Diego? Yo aquí adentro siento un chorro de ganas de desquitarme de esa gente. Desde que me conocieron me han hecho ver mi suerte. Lo repito, Daniela. Haz lo que te dicte tu corazón. Pero por favor, no te dejes arrastrar por el rencor. O sea que si regreso con el Santo, usted no se va a enojar. Yo lo único que quiero es verte feliz. Ese es mi mayor deseo. Gracias, don Diego. Gracias. Me pedí como quisiera que Dios me hubiera dado la bendición de tener un papá como usted. Voy. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces aquí, Santiago? Quiero que veas esto. ¿Qué es esto? Es mi demanda de divorcio. Me pienso divorciar de Santa. Es para que veas que mis intenciones con Daniela son de verdad. La quiero recuperar. Pues, tomaste la decisión correcta. ¿Qué piensa ella? Sabes, Luciano, ese no es tu problema. Y perdóname que te lo diga así. Espero que no la busques más. Quiero que ella tome una decisión. ¿Y tú crees que la decisión que ella va a tomar va a ser regresar contigo? Deja que ella decida, ¿no? ¿Y qué pasaría, Santiago, si Daniela no quisiera estar contigo? Estás insinuando que si Daniela me rechaza, ¿te va a aceptar a ti? Bueno, espero que no sea así de inmediato, porque entonces me quedaría muy claro que lo estaría haciendo por despecho. No, si no quiere estar contigo, le daría tiempo. Haría todo lo que está en mis manos para que volviera a creer en el amor. Quiero que sepas que si te le acercas a Daniela, yo te mato. Estoy hablando en serio. Yo te digo muy en serio que si tú le vuelves... Estoy hablando en serio.